La verdad que, bueno, el balance es muy positivo. Todos los años vemos cómo los proyectos van mejorando, cómo muchos de estos proyectos apuntan a solucionar problemas de la comunidad en general. Y bueno, creo que este intercambio es fundamental. Y bueno, los alumnos pueden mostrar, digamos, en la construcción de ese robot, digamos, cómo implementan todos los conocimientos que fueron adquiriendo en forma teórica, lo llevan a la parte práctica. Bueno, y todos los años esto va mejorando. De hecho, hoy hicieron una exhibición de robot controlados desde teléfonos que tenían, en este caso, bueno, eran teléfonos Samsung, pero tenía que ver con el sistema operativo que es Android, ¿no? Bueno, cada vez van agregando más cosas y bueno, eso es lo positivo que tiene todo esto, ¿no? Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Este robot lo empezamos en el 2010, o sea, ya tiene muchos años, desde la segunda Robolucha. Y bueno, año a año se lo va perfeccionando, agregándole cosas para que salga todo lindo, todo bien en la competencia. Es la cuarta final y por fin es la primera que ganamos. Sí, básicamente imita lo que es una lucha de sumos. O sea, hay un tatami circular y la idea es empujar al otro competidor fuera del tatami, de la plataforma. Tienen una plaqueta electrónica que es la encargada de todo el control y ahí cada grupo le carga un programa para darle la autonomía. No tiene sensores para detectar el piso, muchos tienen sensores para detectar a los rivales. Y todo lo que es el armazón y la lógica, todo lo que es el robot en sí es libre. Cada grupo lo... Siempre y cuando cumpla con las características de tener hasta 3 kilos de peso y de 20 por 20 de diámetro. Me parece que de la carrera es lo más entretenido, donde más te juntás con los compañeros, porque no es un trabajo práctico que lo haces por obligación. Si bien hay que realizar, esto es algo más entretenido. La competencia lleva a que uno se una más con los compañeros.